Muy buenos días, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante. Les saluda Giovanni Bautista desde la ciudad de Los Ángeles, California. Espero que ya estén disfrutando de este fin de semana largo, porque para los que no están aquí en Estados Unidos, les contamos que este fin de semana es el. Ay, qué redundante amaneció hoy. Es el fin de semana del Labor Day Weekend, así que es un feriado largo, ya que el lunes es la fecha exacta para conmemorar el día de recordación, como se diría en español. Memorial Day es dedicado a recordar a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que han muerto en de las diferentes guerras en las que Estados Unidos ha estado involucrado y pues es un feriado largo acá en los Estados Unidos. Prácticamente con esto todavía no se inicia el verano, pero ya porque el clima está más agradable, las personas aprovechan a salir. Hacen eh, carnes asadas en sus casas, se van de día de campo, se van a la montaña, como nuestra amiga Leti Barán, que con toda su familia andan visitando West Virginia este fin de semana. Ya los vimos por ahí por un tra una transmisión en vivo bien temprano, y andaban por las montañas. Y pues les cuento, adivinen que Angélica Monzón no nos puede acompañar de nuevo esta mañana. Ahora eh, la situación fue un. Accidente que ocurrió afuera de su casa, cerca de donde ella vive, y desde anoche están sin energía eléctrica. Así que, pues me dijo, mire Giovanni, disculpe que no voy a poderlos acompañar este, este sábado, pero dígales a toda nuestra audiencia que les deseamos que estén disfrutando de su fin de semana. Y por acá ya nos está acompañando Lili Castillo, también Ernesto Montenegro, Colorado, e Irma Estrada. Irma, buenos días también a Lili. A, Ernesto, por favor, cuéntenos cuáles son sus planes para este fin de semana. Irma ya andará por hiking o por dónde andará el día de hoy, esta mañana, o lo va a disfrutar quedándose en casa con un merecido descanso después de una jornada laboral bastante fuerte, como sabemos que usted tiene todas las semanas. Y pues nosotros tenemos un programa preparado especialmente para hoy para contarles qué cosas pueden hacer este fin de semana si todavía no tienen planes, si piensan viajar o no piensan viajar. Por ejemplo, empecemos con esto muy importante para todos los aficionados del fútbol guatemalteco, porque les cuento que nuestros amigos de la cocinita, eh, comida auténtica guatemalteca, el día de hoy van a estar disfrutando o teniendo un sábado de buena comida chapina y de fútbol, porque hoy se celebra la final de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y los dos equipos eh, finalistas. Shelahou y Antigua FC se enfrentarán esta noche, a eso de las 8 de la noche más o menos, será el partido. Así que allá en el sur de Los Ángeles, exactamente en el 1031 West, 70th Street, queda mezcla de español e inglés, ¿verdad? Pero 1031 West, 70th Street, Los Ángeles, California, 90 -0 -44. ahí se van a estar reuniendo para disfrutar. Tamales de arroz, paches de papa, garnacha, rellenitos, chiles rellenos, enchiladas, churrascos, taquitos dorados y ceviches. ¿Qué más pueden pedir? Buen fútbol guatemalteco, por supuesto, y eh, riquísima comida que es hecha por una quesalteca que sabemos que tiene un sazón exquisito para, para todo este tipo de platillos. Así que ya saben, la cita es. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, ya pueden irse acercando para ir platicando, para empezar a comer, para hacer sus apuestas. En fin, todo lo que ustedes eh, quieran disfrutar de esta tarde, allá tarde, noche, allá con los amigos de la cocinita en el, repito, la dirección: 1031 West, 70 Street, Los Ángeles, California, 90044. Para más referencia, yo ya vi en el mapa y viene siendo la Florence y Vermont, por ahí cerca. Así que ya al llegar a la esquina de Florence y Vermont, ya les queda luego, luego encontrar esta dirección. Así que felicitaciones a los amigos de La Cocinita. Esperamos muy pronto poderlos ir a visitar para probar esa riquísima comida hecha por una quesa y contarles. Miren, así está esto. Ya saben que nosotros siempre les recomendamos y si les vamos a recomendar algo va a ser de lo mejor así que a disfrutar hoy este sábado de fútbol y comida guatemalteca y mañana domingo por, esto es para los que nos quedamos en Los Ángeles allá en la Chancla Night Market en la Vermont y la Lawson los amigos de Remit van a estar haciendo activaciones para de con su aplicación de envío de remesas a Guatemala para que ustedes si ustedes quieren enviar remesas lo puedan hacer eh, fácilmente de una manera rápida y van a estar regalando tarjetas de regalo. Así que de 11 de la mañana a 3 de la tarde los pueden encontrar con los amigos de la Chancla Night Market y de paso disfrutar su delicioso ceviche ahí con los amigos de Cevichela o una crepa con 502 crepes que también es puro chapín o un antojito guatemalteco de nuestros amigos de El Buen Gusto. Y en fin, hay como 20 vendedores de comida por ahí por la Chancla Night Market. Donde ustedes pueden disfrutar comida mexicana, comida guatemalteca, comida salvadoreña, en fin, lo que se les ocurra, desde un antojito, un sándwich, bebidas, ceviches, tortas, tacos, guaraches, en fin, una gran variedad. Lo mejor de todo es que es al aire libre para disfrutar de un bonito día y también hay estacionamiento gratis. Y para concluir nuestros anuncios del día de hoy, les recomendamos que. Si ustedes tienen necesidad de hacer una remodelación en su casa, por ejemplo, en el interior o exterior de su casa, de su apartamento o tal vez reparar algún gabinete, alguna ventana, alguna puerta o incluso en su negocio, pues les recomendamos los servicios de Minecraft Creation Services. Uh, ¿Lo dije bien? Minecraft Creation Professional Services. Se ponen a la orden en esta y otros servicios. También, por ejemplo, ese de lavado con máquinas y ¿sí? aquellos que vemos a veces en la calle que hasta le lavan los malos pensamientos aún. También lo tienen, también tienen drywall y otras reparaciones. Aquí sí que si ustedes están necesitando algún tipo de trabajo en su casa, pintura, reparaciones de cualquier tipo, pueden comunicarse con el señor Rodrigo González al teléfono 323-206-2782. Así que. Estos han sido los, mensaje, los mensajes, los saludos, las recomendaciones para esta mañana. Vamos a ver, acá ya tenemos unos bonitos mensajes que siempre nos encanta. Miren, para que no me sienta tan solito hoy, porque Ángel, callaban, les pongo la queja, daban dos semanas que me deja a mí solo. Entonces, hoy no tengo invitado, hoy no tenemos invitado, pero qué bonito tenerlos a ustedes, que son los invitados VIP, las invitadas y los invitados VIP todos los sábados que estamos acá en vivo y en la retransmisión que ponemos la siguiente semana, para quienes se lo perdieron lo puedan ver de nuevo. Por acá nos dice Lili Castillo, buenos días, saludos desde mi bendecida Guatemala. ¿Qué tal Lili? Qué lindo que nos esté acompañando por acá. Dice, hoy sábado de tamales. Lili todavía ponen farolitos rojos por allá afuera eh, de las casas donde venden tamales allá en Guate. ¿Se recuerdan ustedes de esos farolitos rojos que los envolvían con papel de celofán. Esa era señal de que en esa casa o en esa tienda venden tamales los días sábados o vendían tamales los días sábados. Así que hoy es día de tamal chapín para todos los guatemaltecos. Saluditos Lili. ¿Cómo está el clima por allá por Guatemala? Tengo entendido que está lloviendo bastante, ¿verdad? Así que esperamos que pues, todas las actividades que tengan planeadas las puedan disfrutar aún con esa lluvia. Y por acá Irma está, nos dice, buenos días, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, me quedé en casa a descansar, estoy muy ocupada con trabajo. Irma, pues qué bueno, qué mejor que tener trabajo, tener salud. Así que cuando llega el descanso, wow, qué rico poder disfrutarlo y saberse merecedora, en su caso, de ese descanso bien ganado. Así que ya sabe, y ahí les pasamos las recomendaciones. Si quiere ver fútbol guatemalteco y comida guatemalteca, de en la cocinita en el sur de Los Ángeles, Flores y Vermont, la van a recibir con los brazos abiertos. Saludos, Angélica, dice Irma Estrada. Aquella Angélica de que dejó un mensajito por acá, así que seguramente está viendo. Angélica, acá le manda saludos Irma Estrada, como siempre, tan linda acompañándonos. Isabel Alvarado nos dice: Buenos días, sábado, así es sábado sábado de Memorial Weekend acá en Los Ángeles, California. Isabel, cuéntenos desde dónde nos está acompañando, cuáles son sus planes para este fin de semana. Aquí echemos el chisme antes de empezar con los eh, reportajes. Lili Castillo dice que sí, aún los ponen los farolitos. Ah, mire, pues todavía se mantiene esa tradición. Y también los jueves que son los jueves de Paches. Así que eh, ahí estamos medio, medio. ¿A qué? De costumbres. Jueves de Paches sábado de tamales y domingo de caldo de rezo de mariscos para los que se fueron de parranda el fin de semana. Y mi querida amiga y excompañera universitaria, Karina López rush nos manda saluditos, hola Giovanni, nos dice, saludos, ¿cómo te va? Me dice, y sí, aún pone los faroles o letreros con luces y la información, como cuánto andan costando los tamales ahorita en Guatemala. Aquí les cuento que el promedio es entre tres a 5 dólares, depende del lugar. A mí me gustan particularmente, me voy a echar el comercial, aunque ellos nunca nos han dado entrevista. Los de la quesalteca, perdón, los de la panería guatemalteca de la Santa Mónica me gustan mucho y cuestan 3 dólares 50 centavos, que vendrían siendo como 25 quetzales. Cuéntenos cuánto cuestan los tamales allá en Guatemala para tener una idea cómo están los costos de vida. Qué gusto saludarte, Karina. La otra vez vi tu mensaje también, pero ya, ya estábamos terminando el programa, no me dio tiempo de saludarte, pero qué alegre poderlo estar haciendo hoy. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? Todo por allá. Lili Castillo nos dice que siete quetzales, imagínense, siete quetzales, o sea que con lo que aquí compramos un tamal, allá se pueden comprar tres tamales. Así es el costo de vida aquí. Qué bueno. Gracias, Lili, por ponernos al día tres quetzales. Ya no me recuerdo cuándo costaban los, los tamales cuando yo vivía en Guatemala, pero recuerdo que había una vecina que hacía y los viernes nos regalaba del recadito, del recadito que le echan al, al tamal, y entonces ahí lo comíamos con francés remojadito. Así que ya se está abriendo el apetito de nuevo. Isabel Alvarado nos cuenta que nos está acompañando desde la ciudad de Los Ángeles. Isabel, qué alegre poder tenerla en esta mañana acá acompañándonos en Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. Cuéntenos si es su primera vez eh, viendo el programa y si no, bienvenida de nuevo. Gracias por tomarse su tiempo para escribirnos por acá. ¿Qué va a ser este fin de semana? ¿Cuáles son sus planes? ¿Quedarse en casa? En fin, cuéntenos. Ah, acá dice Karina, vamos a tratar de leerlo así como, en, 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 como lo leería un chapín, como lo leería un chapín. Ay, vos, acá depende. A siete que sales hasta los quince los de la Carmelita. ¿Quién será? la Karina? Los paches a seis o siete quetzales. Yo hago pache los jueves. Ahí me va, nos va a mandar. Mira, con ustedes, todas ustedes, ustedes, todas y todos ustedes están dando cuenta que Karina ya se comprometió a mandarnos pache los jueves. Ahí junto, metelo en la cajita de pollo campero esa que traen en el avión, que deja todo oloroso el avión. Ahí mételo, por favor. Pero no podemos pasar al siguiente segmento. Muchas gracias, Karina. No podemos pasar al siguiente segmento sin leer el mensaje de nuestra querida Angélica, aunque como les decía, eh, hoy no, no puede acompañarnos por problemas técnicos en su vecindario, pero dice saludos, Irma, hoy aquí de espectadora, un abrazo. Gracias, Angélica, por estar acá acompañándome, aunque lo más alegre es que estuviera usted acá en la pantalla, pero el otro sábado primero Dios ya acaba de estar de vuelta. Lo importante hoy es que esté descansando que esté disfrutando con su familia y con sus cinco patojos que tiene en la casa angélica. Ya les contaremos después por qué decimos cinco patojos. Pero bueno, como les decíamos a un inicio, estamos eh, disfrutando de un fin de semana largo de descanso, que es sábado, domingo y lunes, porque estamos en el fin de semana de Memorial Day, que es el día de la recordación a todas las personas que han caído que han muerto en alguna guerra que se ha vivido acá en Estados Unidos y muchas personas empiezan a prepararse para los viajes, eh, salir fuera de la ciudad donde viven. Nosotros aquí en Los Ángeles siempre las opciones es agarrar para Las Vegas y los que se aventuran más a San Francisco. Así que hoy les vamos a presentar dos opciones para que puedan disfrutar en Las Vegas o en San Francisco. Pero antes de pasar al primer reportaje, vamos a leer este mensaje, porque a mí me gusta aquí estar leyendo en el chambre todos los, todos los sábados. Nos dice, ¿qué día vende paches? Le pregunta Isabel a Karina. Me encanta, feliz sábado, bendiciones. ¿Dónde es el lugar? A ver, eh, Isabel, Karina está en Guatemala. Ella me ofreció mandarme paches para acá. Si nos manda, yo me comprometo a mandar, a, por lo menos si me manda solo uno, compartimos la mitad. Si me manda más, yo le prometo compartirle ahí también. Pero si usted está buscando paches por acá, eh, por ejemplo, los amigos de la cocinita allá en el sur de Los Ángeles eh, van a tener hoy, van a estar pasando sábado de fútbol con comida chapina, van a tener tamales de arroz, paches de papa, garnachas, rellenitos, chiles rellenos, enchiladas chapinas, por supuesto, las enchiladas chapinas que son de curtido y todo, churrascos, taquitos dorados y ceviches. La dirección vamos a quitarlo por acá, Isabel, es la dirección Isabel es 1031 West 70 Street, Los Ángeles, California 90044. También pueden pedir para llevar, ya se los tienen listos, ya solo usted pasa, paga y ahí nos vemos, ¿verdad? El teléfono es 213-491-4930. Van a estar a partir de hoy a las 5 de la tarde. Y usted sabe que ese toque de la comida que salteca, de verdad, qué que, que ganas de estar ya ahí disfrutando con los amigos. Karina nos dice: Mis amigos, bien, gracias a Dios, universitario, y mi hija este año se recibe del colegio. No digas, Caruno, porque estamos delatando nuestra edad ya. ¿Te recordás cuando nosotros estábamos empezando la universidad? Y ahora ya tenés un hijo universitario y una niña que se gradúa del colegio. Ay, Karina, qué increíble cómo pasa el tiempo. La Carmelita queda por la zona 10 son los más caros. O sea, pues es que, es que, es que, o sea, Karina es de la URL, así que ella, zona 10 es la patoja nada más. Y finalmente, por acá, nuestros amigos del Festival Chapín de Los Ángeles, que gracias también a ellos que podemos estar transmitiendo este programa simultáneamente, nos dicen: desde que apoyando a los superchivos, rumbo a obtener su sexta luna. ¡Wow! Imagínense, sexta, sexto campeonato. Pues les deseamos suerte a ambos equipos y como dicen, que gane el mejor, ¿verdad? Y eh, por acá Isabel Alvarado nos dice, muchas gracias por compartir y por la invitación. Y Sarita Rosales, Sarita, qué lindo. Gracias por compartir nuestro programa el día de hoy, porque así podemos llegar a más personas en Los Ángeles, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo que nos estén viendo. Esa es la ventaja de las redes sociales. Vamos a agradecer a las páginas que siempre comparten nuestro contenido. Ellos son Guatemala Fest, allá en San Francisco, la voz del inmigrante, acá en Los Ángeles, Festival Chapín de Los Ángeles, que ya se están preparando para la séptima edición este 26 y 27 de agosto, allá en Lafayette Park. Estén pendientes porque nosotros seguido estamos poniendo actualizaciones e información. Para que se vayan dando una idea cómo va a estar el festival este año, la esquina Kentucky, allá en Louisville, Kentucky, con nuestro querido amigo Luis de León, también Corredor Maya Guatemalteco y Viernes de Dolores. Por favor, repetimos, no olviden darle like a este contenido y compartirlo. Por favor, para nosotros es muy importante para que podamos llegar a más personas. Y bueno, como les decía, ya llevo 18 minutos hablando. Y eso que no está Angélica, si no se puede imaginar. Bueno. Con Angélica nos ponemos aquí en el chambre y no paramos. Pero eh, ya vamos a empezar con el primer segmento. Para quienes van a ir a Las Vegas o ya andan en Las Vegas o van de camino a Las Vegas y estando allá, no quieren comer la comida de los hoteles, de los buffets que a veces no tienen nada de sabor, ni siquiera sal, y se les antoja algún caldito o algunas pupusas salvadoreñas eh, o algún revolcado que me dicen que el revolcado de este lugar es muy bueno, los vamos a llevar a recordar este reportaje que hicimos hace un tiempo, pero que no pierde vigencia porque es acerca del único restaurante guatemalteco que existe en la ciudad de Las Vegas, Nevada, se llama El Buen Gusto. Así que, ¿qué les parece? Si los dejo con este reportaje y nosotros regresamos más adelante, no se vayan a ir porque así podemos seguir conversando en este sábado de Memorial Day Weekend. Así que, no se vayan. Regresamos en un momento. Conocida como la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas, Nevada es un destino turístico que ofrece una amplia variedad de opciones de entretenimiento y gastronomía. Y gracias al espíritu emprendedor de una guatemalteca, quienes visitan esta urbe también tienen la oportunidad de probar la comida chapina en el restaurante El Buen Gusto, el único que ofrece antojitos y platillos guatemaltecos en esta urbe desde hace 17 años. Mm, buenas tardes, señor. Mi nombre es Griselda Cifuentes y soy del Tumbador San Marcos, con mucho orgullo. <laughs> Algo que caracteriza la comida del de buen gusto es que mantienen el sazón guatemalteco y el ambiente familiar en el restaurante. Aquí tenemos, bueno, el platillo especial es el buen gusto para mucha gente mexicana, gracias a los mexicanos. Yo creo que nosotros existimos también por. Por, por ellos. Ah, hice el buen gusto con, con un mini chile relleno de carne, carne adobada, pero la adobada de nosotros, pedazo de carne asada, la longaniza, que es muy especial. Entonces son como muestras, y eso está en el buen gusto, porque sí son platos, ah, voy a decirlo así con mucha pena, pero no son americanados. Porque son auténticos chapines, por ejemplo, por... revolcado, pepián, una carne asada para que salga mejor, chomín, que el chomín tiene que tener un toque muy especial para que no le salga masoso, y... un caldo de res, un caldo de gallina, todo tiene diferentes sabores. Doña Griselda recuerda las clases de cocina que su señora madre le impartió cuando era una niña en su natal San Marcos y como también a veces le llamaba la atención cuando algo no quedaba a su entera satisfacción. Creo que ya se trae. Mi mamá cocinaba muy rico y yo veía cómo hacía y yo le copiaba. Yo creo que lo que yo traigo ya es en la sangre, porque a mí me encanta... Estoy enferma ahorita y me encanta estar en la cocina. Ah, si sí, me regañaba si algo no quedaba bien, como toda mamá guatemalteca, me decía esto no te quedó bien, tienes que echarle esto, esto y esto. Ya ve que las especies que uno usa para todo plato son diferentes. No le vamos a echar a todos los platos los ingredientes que no llevan. Esa es la especialidad de la comida guatemalteca. Sin embargo, mantenerse durante 17 años como el único restaurante guatemalteco en Las Vegas, Nevada, no ha sido fácil. Y el esposo de doña Griselda es parte de los logros alcanzados. Eh, mi nombre es José Manuel Orellana. Soy de El Salvador. Con mucho gusto, para servir. O sea este, que esté buena de salud o que esté enferma, siempre se preocupa por la comida. Y eso hay que ver mucho con ella porque siempre he dicho de que ella vale oro, sí, muy inteligente para hacer la comida. Y a pesar de que soy salvadoreño, pero me quedé con la comida guatemalteca, que es este, para mí es un culinario, arte culinario, perdón, sí. Mira, viene las este, nos admira muchos tanto como California es muy grande nos visitan y este los visitan mucho de California, eh, de Phoenix, de Colorado, de Utah, y Utah de estoy hablando de, de Mezquite, de San Jorge y pegado a Colorado. Lo que es seguro es que en los próximos años el buen gusto mantendrá la calidad de su comida gracias a la hija de doña Griselda quien ya es parte del equipo que dirige el restaurante y quien agradece a su mamá el buen ejemplo de trabajo y de vida Durante el trabajo, este, mi mamá nos enseñó a, a, en primer lugar a ser responsable a seguir las reglas ante todo y este, ya no cambiarle el sazón a la comida entonces dice mi mamá, usted quiere tener este, este, prosperidad se podría decir Usted no le cambie el sabor a la comida. Lo contrario, mejorela. Ponga el país en alto. Esas es, son palabras siempre de mi mamá. Siempre, y otra cosa, prueben la comida. Porque qué tal le falta algo. Usted lo va a componer al instante antes de servir. Y siempre, son sus palabras de, de mi mamá. ¿Tenés asuntos legales por resolver en Guatemala? Hola, mi nombre es Kenny González. Soy abogado y notario y estoy en la ciudad de Guatemala. Hoy te quiero compartir dos de las preguntas más frecuentes que me hacen las personas que viven en los Estados Unidos. La primera, ¿puedo adquirir una casa o un terreno en Guatemala? Sí, existen diferentes opciones y dependiendo cuál elijas, puede que necesites o no un poder. La segunda, ¿tengo una casa o un terreno en Guatemala? ¿Cómo puedo hacer para que no me la roben? El robo de propiedades es un delito al cual nos encontramos expuestos, pero existe una forma de protegerlas y es a través del registro general de la propiedad. Esto es a través de la inmovilización voluntaria. De esta forma, aunque estés lejos, te sentirás seguro de que tu propiedad está protegida. ¿Quieres saber más? Con gusto te podemos asesorar. Somos asesores legales e inmobiliarios en Guatemala. Te comparto nuestro número de teléfono y prepárate porque este 26 y 27 de agosto estaremos en el Festival Chapín de Los Ángeles, California. Nos vemos. Y bueno, esa es toda la información me agarraron así que acabar viendo viendo qué está diciendo Kenny. Ya saben, eh, el próximo 26 y 27 de agosto es nuestros amigos Kenny eh, González y Rebeca, que es, ambos son abogados en Guatemala, van a estar acá presentes participando en persona en el Festival Chapín de Los Ángeles los, los dos días, así que si ustedes tienen pendientes por ahí, que divorcios, que registros, que alguna carta poder, que quieren inmovilizar una propiedad en Guatemala, pues ellos van a estar o comprar también alguna propiedad, ellos les van a estar eh, asesorando y pues, si ustedes deciden contratarlos, les van a acompañar en todo este proceso. ¿Y qué les pareció esa esa comidita del buen gusto allá en Las Vegas, Nevada. Imagínense que nuestros amigos en Las Vegas solo tienen un restaurante, pero aquí hay alguien que nos está comentando que donde vive no hay acá y tan cerca de Los Ángeles, por acá Betty Garrido nos está diciendo qué bueno, porque aquí en Santa Ana, California no hay ni un restaurante guatemalteco. Solo en los Andes. ¿Dónde estarán los Andes, Betty? Aquí yo no conozco la, el área de, de Santa Ana, no, no, no he tenido la oportunidad de ir por allá. Me gustaría ir, pero no sabía. A lo mejor no hay mucho guatemalteco viviendo por ahí, Betty, tal vez hay más de otras comunidades y por eso nadie se ha animado a poner un restaurante guatemalteco, ¿verdad? Pero mire, haga como yo también vivo en un área de Los Ángeles donde no hay mucho negocio hispano. Entonces, cada vez que voy al centro, ahí vengo con mis bolsas en el bus en el ruletero, cargando bolsas <laughs> con mis, pa, mi pan guatemalteco, con cualquier cosa, con tamales, con lo que se me ocurra traer, aprovechando que uno va al centro. Así que nos toca a nosotros eh, hacerlo. Afortunadamente, para quienes viven más cerca del centro de Los Ángeles, tienen la oportunidad de comprar más seguido eh, artículos guatemaltecos. Por acá, Carmencita Ochoa ya se está conectando. Qué alegre, Carmencita. Buenos días, les cuento que apenas regresé y acá saludándolos con un buen chocolatito antigüeño y una chequita de Shela. Hoy oh, yo creo que vamos a empezar a hacer un programa más dedicado a la comida, como somos de comelones, ¿verdad? <laughs> Encantada de poderlos saludar nuevamente. Nos dice un abrazo, saludos a todos. Carmesita, qué alegre que ya esté de regreso por su linda antigua Guatemala. Esperamos que haya disfrutado su viaje. Cuéntenos para ¿a qué lugares fue a visitar y cómo la pasó por allá. Eh, por acá Karina nos dice: Karina es quien nos ofreció que nos va a mandar paches. ¿Cómo los va a mandar? Yo no sé, pero ella dijo que nos va a mandar paches. Dice que vive en una aldea en Santa Catarina, Pinula. Oh, sí, vos, qué alegre la universidad, alegres tiempos y el reducto. O sea, pues, sí, Karina, para quienes se acaban de conectar, hace un rato estábamos hablando. Entre, en, con varias personas, entre ellas Karina López Rush, quien es amiga personal y ex compañera de la universidad allá en Guatemala. Hace, Les decimos hace cuántos años, Karina? Hace 30 años, imagínense, 30 años, pero gracias a esta tecnología ahora podemos estar en contacto de nuevo. Por acá Brenda Nájera nos manda unas banderitas de Guatemala con un corazón. Muchas gracias, Brenda, por estar. Acompañándonos en esta mañana. Y también están conectándose por acá. Eh, Patrick Chico también está conectado. Rosario Conde Calderón también. Betty Garrido, quien ya saludamos. A Polonia Juan. Víctor Shoyón. Vamos a ver por acá. Ellos ya están por aquí conectados. Gracias por estar acompañándonos. No, jaja, ja, dice Karina, ya 30 años, así es Karina, 30 añitos, como nada, pues si ya tienes dos hijos, uno universitario y, y, y una niña que ya está por graduarse de la, del diversificado, imagínate, ya pasaron 30 años. ¿Quién de ustedes siente que ya, que ya, que en la mente uno todavía se siente patojo, patoja, así ah, que esto, que el otro, pero el cuerpo ya no... O cuando ve, por ejemplo, estas conversaciones, dice: No, ya pasaron los añitos, ya, ya bastante, pero bien vividos, con bastante experiencia, con la sabiduría que solo los años pueden dar, para ya no seguir cometiendo los mismos errores que cometíamos cuando éramos patojos. Antonieta García nos está dejando unos emoticons por acá, pero no aparecen en la pantalla. Vamos a ver si los vemos por acá, ella seguramente está conectando desde la página del Festival Chapín, en un ratito vamos a entrar a ver ahí quienes están conectados, nos deja unas estrellitas y unos escuditos azules del Capitán América. Gracias Antonieta, cuéntenos, escríbanos de dónde nos está acompañando o ya, si sí, no, usted se acaba de conectar. Irma Estrada dice, cuando uno se agacha ya, cuenta, ya cuesta levantarse. Ay, Irma, mire, si le contara, yo hace antes de la pandemia iba cinco días al gimnasio, cinco días a la semana al gimnasio, y los miércoles era la, la lucha de la zumba. Quienes no han ido a zumba y están que moviéndose, que lugar, que los que quieren estar adelante y que son los preferidos del profesor o de la profesora, del instructor en este caso, eh, hacía tres horas de, 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 de gimnasio, diferentes ejercicios los miércoles. No tenía esto. Oh, 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 oh. Esto es herencia de la pandemia. Así que, ni modo, los años pasan, pero la sabiduría, lo bailado y lo comido y lo viajado, nadie nos lo quita. Eh, Antonieta García, bendiciones, nos dice muchísimas gracias, Antonieta. Dice que está acá en Los Ángeles. Vive, vivo, vive en Los Ángeles, pero es de Guatemala. Ah, qué alegre, pues aquí también somos Chapinas y Chapines y algún otro amigo de diferentes comunidades que también es Chapín de Corazón y a quienes les damos la bienvenida siempre con los brazos abiertos. ¿Qué grupos o bandas vendrán hoy al fest este año al Festival Chapín? Jaime, esa sorpresita la vamos dejando un poquito ya para el final, ya cuando estén bien confirmados, porque sabe qué pasa, que hay otros por ahí queriendo copiar y empiezan a anunciar algunos grupos solo para llamar la atención. Y luego no se presenta. Pero en el Festival Chapín de Los Ángeles eso no pasa. Si después hay una cancelación, ya es a último momento, pero ellos no van a anunciar algo que todavía no esté seguro. Así que ya están negociando, pero le puedo adelantar, vamos a ver qué le puedo adelantar que, para que no me regañen del Festival Chapín. Los amigos de Sevichela van a ver ceviches. <laughs> van a ver ceviches, ya sabe toda la comida guatemalteca. Eh, Viene un grupo folclórico muy, muy famoso de alta calidad desde Guatemala y al igual que la Marimba, pero todavía no les podemos adelantar. Es que si no me regañan, Jaime, pero lo que yo pueda irles adelantando sin correr el riesgo de que me jalen las orejas, con mucho gusto, pero déle like a esta página o a la del Festival Chapín para que esté recibiendo actualizaciones conforme se vayan pasando los días, nos vayamos acercando a las fechas, les vamos a dar a conocer qué grupos, qué artistas se van a estar presentando este 26 y 27 de agosto allá en el Lafayette Park. Y recuerden, Festival Chapín de Los Ángeles, solo hay uno. 26 y 27 de agosto en el 625 Sur, Lafayette Park Place, Los Ángeles, California. Y como siempre, la entrada completamente gratis para todos y todas. Por acá, eh, Antonieta García dice... Zumba y cuatro tacos. <laughs> así es, así es. Y Angélica dice, o se le sube el colesterol, dijo la canción. Angélica quiere estar aquí, Angélica. Aquí. Por lo menos debería entrar a la última parte del programa, Angélica. Todavía tiene unos 10 minutos para prepararse para, para que nos deje saluditos acá. Pero cero presión, cero presión para que nos acompañe. Y pues Carmencita Ochoa dice que también fue a la Antigua y a Qué alegre, ¿cómo la pasó por allá, Carmencita? Espero que haya disfrutado ese viaje, que haya traído muchas cosas para toda su familia, recuerditos, pero principalmente para usted, y que haya podido descansar y ya esté con todas las energías para empezar la rutina acá en Los Ángeles. Y bueno, nosotros, como les decíamos, estamos celebrando el fin de semana de Memorial Day. El festival, Karina, es el 26 y 27 de agosto. Eh, siempre es el último fin de semana de agosto eh, acá en Los Ángeles. Irma está, nos dice, bueno, Giovanni, mi único consejo es que tengan un poco más de cuidado y no pase lo del año pasado con esa gente que entraron cajas de cerveza y golpearon al muchacho del grupo. Se recuerda, sí, Irma, eh, se están tomando las mmm, precauciones del caso. Eh, lamentablemente siempre... Hay algún imprudente, algún que se quiere pasar de listo, ¿verdad? Y es lamentablemente no es algo aceptable, pero de alguna manera, entre más grandes son los eventos, entre más masivos se corren el riesgo, pero sí se está tomando nota y le agradecemos mucho su, su recomendación. También yo se las voy a pasar a los organizadores con quienes trabajamos muy de cerca para que se evite eso. Por lo menos sé que no va a ser un grupo de rock ni de esos. O prenden a la gente de esa manera, los que van a cerrar para evitar eh, ninguno de los dos días, para evitar que vuelvan a ocurrir esos incidentes y seguramente se va a estar reforzando la seguridad y pues esperamos que todos y todas respeten para que podamos convivir en paz, con armonía, con alegría, que no hayan incidentes, porque si algo pasa en el festival y afecta al festival, al final todos vamos a resultar afectados quienes colaboramos, pero principalmente ustedes que son los visitantes, las visitantes y por quienes se hace este evento cada año. Y créanme, yo que cada vez trabajo más cerca con ellos, veo el esfuerzo que tienen que realizar para poder traerles a ustedes eh, este, este festival que es completamente gratis. Sí, así es, Irma, la bebida la traen de afuera, porque el año pasado hubo una carpa cervecera y pues ahí se suponía que tendrían que haber ido a disfrutar una o dos cervecitas porque en tampoco es para ponerse hasta atrás pero eh, lamentablemente siempre hay gente que no respeta pero vamos a hacerles la recomendación para que este año le presten más atención exacto y es principalmente también por los niños que llegan con sus padres es un evento público un evento comunitario totalmente gratis para toda la familia así que tenemos que respetar pero Irma nos dice: está hermoso el festival, y ya va a haber Irma, las sorpresas, ojalá que nos podamos saludar por ahí. Eh, el Festival Chapín, además, es un momento, un par de días para reencontrarnos con las personas que no podemos ver todos los días. Pero vamos a pasar al siguiente reportaje, porque para quienes todavía están pensando a dónde ir y tienen ganas de manejar lejos, les recordamos los lugares, algunos de los lugares, porque son un montón que pueden disfrutar en la ciudad de San Francisco, California, donde estuvimos hace unos meses. Así que los dejamos con este reportaje y regresamos en un momento con más de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. No se vayan. Hola amigos de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, les saluda Giovanni Bautista. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a que me acompañen a realizar un recorrido nada más y nada menos que por el puente Golden Gate en la ciudad de San Francisco, California. Iniciamos este recorrido desde el extremo sur del puente, ubicado al norte de la ciudad de San Francisco. Como punto de inicio para este paseo, les recomiendo que ingresen al centro de visitantes. Además de contar con una tienda de regalos, aquí encontramos importante información sobre la historia del puente Golden Gate, con videos en blanco y negro donde documentaron la construcción de esta obra. Luego de unos minutos en este punto salimos para iniciar nuestra primera etapa en el recorrido. Lo que más llama la atención son los diferentes senderos o caminos en medio incluso de antiguos túneles, ahora cubiertos con grafiti. Al pasar uno de ellos se llega a otro sendero rodeado con arbustos y diferentes plantas. Estos son caminos bastante fáciles para andar y en cada curva nos sorprenden con una vista panorámica del puente. Aunque la temperatura en los últimos días del verano puede ser alta, no se preocupen porque siempre hay viento que sirve para refrescar nuestro paseo. También hay bancas instaladas en diferentes puntos para tomar descansos o simplemente disfrutar de hermosos paisajes con el puente y la bahía de San Francisco al fondo. Y es que ya sea desde el aire o simplemente caminando, este lugar está lleno de vistas espectaculares, incluyendo también hacia la ciudad de San Francisco y la isla de Alcatraz. Pero el puente Golden Gate es mucho más que un sitio turístico. Une a la ciudad de San Francisco, California, con Marin County al norte. Con una extensión de extremo a extremo que alcanza 1,7 millas, es decir, 2,7 kilómetros, su construcción empezó el 5 de enero de 1933. El costo del proyecto en esa época fue de más de 35 millones de dólares que en la actualidad equivale a nada más y nada menos que más de medio millón de dólares. Actualmente solo un lado del puente está abierto al público. Lo mejor de cruzarlo a pie es que es completamente gratis. Recorrerlo a bordo de un vehículo tiene un costo de casi 10 dólares. El camino está acondicionado para caminar o transportarse en bicicleta. Pero es importante prestar atención a los ciclistas que se conducen en grupos o a alta velocidad para evitar accidentes. También es recomendable tomar en cuenta que solamente a ciertas horas puede visitarse dependiendo de la época del año. Y aunque una parte del puente tiene una malla protectora, luego de cierta distancia la misma desaparece y permite apreciar con total visibilidad toda la bahía de San Francisco. La torre en el extremo sur tiene elementos decorativos Art Deco, y en el lado norte del puente se ubica el Golden Gate Park. Aquí se encuentran diferentes áreas que vale la pena visitar, como el Jardín Japonés, el Museo Young, un parque con molinos de viento y tulipanes, un conservatorio de flores, entre otras atracciones. Chinatown es uno de los barrios residenciales y comerciales más representativos de la ciudad de San Francisco, California. Su popularidad entre los turistas la lleva a superar en cantidad de visitantes al emblemático puente Golden Gate. Chinatown es uno de esos sitios que merecen la pena recorrerlos a pie. En cada calle se encuentran diferentes y llamativos detalles que representan la cultura china de la mayoría de sus residentes. Eso sí, antes de ir a pasear por este sitio, prepárense para ascender algunas cuestas que abundan en las calles de San Francisco, California. Además, necesitarán varias horas para conocer completamente Chinatown, pues se extiende por 24 cuadras, por lo que constituye uno de los barrios chinos más grandes fuera de Asia. Además, es el más antiguo en todos los Estados Unidos. El Chinatown de San Francisco mantiene sus propias costumbres, idiomas, lugares de culto, clubes sociales y su propia identidad. Como sucede con este tipo de atractivos turísticos, los visitantes siempre favorecen ciertas áreas. Pero si ustedes quieren conocer cómo nosotros lo hicimos, la verdadera esencia de este lugar, es recomendable que lo hagan a través de Stockton Street, donde encontrarán infinidad de tiendas, restaurantes y mercados al aire libre, como el que nos llamó la atención durante nuestra visita. Otro punto de interés en Chinatown es su arquitectura edificios de hasta cuatro niveles con techos peculiares. En sus paredes hay diferentes muestras de arte urbano y artistas trabajan en sus aceras plasmando diferentes momentos. La arquitectura de algunos edificios chinos contrasta con la de templos cristianos como la iglesia Santa María, así como edificios modernos. Y si todavía tienen tiempo para más aventuras, es recomendable subirse a uno de los cable cars que los llevarán a otros sitios interesantes en esta hermosa ciudad californiana. Y bueno, amigas y amigos, después de este recorrido un poquito agotador, nada mejor que recargar energía con un delicioso platillo de dumplings de cerdo del restaurante kim Bob situado en el 645 de la calle Clay. Sin más, por el momento, deseándoles buen provecho. Se despide de ustedes por el momento, Giovanni Bautista. Miren, a mí ya me dan ganas de irme para allá, para San Francisco, este fin de semana. Ya voy a ver a cómo están los boletos. No, ya cuando uno compra los boletos a última hora, son muy caros, pero de verdad, una ciudad que personalmente me encanta porque es pequeña y entonces eso permite conocer más en poco tiempo. Esa es la ventaja. La desventaja es, son esas colinas, pero bueno, se pueden recorrer. Lo mejor es recaminar porque se va conociendo, se va disfrutando. Pero si uno no quiere caminar, ya un momento en que se agota, pues agarrar uno de esos cable cars que el viaje cuesta 8 dólares y va disfrutando ahí de todo, la vista de esa hermosa ciudad. Betty Garrido nos dice: Me gustaría que también hicieran ese festival Chapín aquí en Santa Ana. Aquí vivimos muchos guatemaltecos y nos queda lejos para ir. Más los que no manejamos para ir hasta Los Ángeles. La entendemos completamente. Betty, yo tampoco manejo porque no tengo carro y hay algunos lugares como Santa Ana, por eso no conozco, que es un poco complicado transportarse en buses o lo que pueda de transporte público existir de aquí para allá, porque las distancias a veces no es que sean tan largas, pero el servicio es lento, entonces vuelve tedioso y cansado viajar. Pero vamos a pasar la recomendación. Muchas gracias Betty por eh, siempre estar comentándonos aquí de todo lo que... Eh, transmitimos en el programa. Y bueno, ya saben, San Francisco, California los está invitando para que lo visiten. Gracias a Miro García, que está conectado esta mañana, a Rosario Cano, a Yola Gómez, también por acá, a Ana Mendoza, a Sena Nájera, a Guastaviño, <laughs> Taviño, a Ben Monterroso, nuestro querido amigo Ben Monterroso, uno de los activistas comunitarios guatemaltecos más conocidos en Estados Unidos, no solo en California, sino en, el, en Estados Unidos. A Yasmin Hernández, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar conectados por acá el día de hoy. Por favor, no olviden, como siempre les pedimos, que nos regalen un like, es muy importante, y, por, y sobre todo que compartan este contenido para que más personas lo puedan disfrutar. Y bueno. Aunque estamos acá bien alegres platicando con todos ustedes, con todas y todos ustedes, la información no se detiene y nosotros les preparamos este resumen con las noticias más relevantes ocurridas este fin de semana y que son de bastante interés para la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos. Así que si quieren comentar de estos temas también, no se vayan porque regresamos después de las noticias traídas gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. A partir de junio de 2023 se empezarán a colocar stickers o calcomanías revalidadoras en pasaportes tramitados en los consulados de Guatemala ubicados en Estados Unidos. Y aunque Migración Guatemala niega escasez de cartillas para pasaportes, usuarios en Estados Unidos aseguran que en los consulados les informan que desconocen la fecha en que les serán entregados. Más de 100 inmigrantes indocumentados guatemaltecos fueron deportados desde El Paso, Texas, en la última semana. En temas electorales guatemaltecos, renuncias y despidos de miembros de la Junta de la Circunscripción Oeste en los Estados Unidos pone en riesgo las elecciones en los estados de California y Nevada. Y en Guatemala. Esta mañana de viernes, la Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, quien a su vez señaló que de esta manera ganó la corrupción. Esta y más noticias en su resumen semanal traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Las primeras pruebas para colocar stickers o calcomanías revalidadoras en pasaportes guatemaltecos emitidos en los Estados Unidos se llevó a cabo en días recientes en el Consulado de Guatemala en Maryland. En las primeras pruebas estuvo presente el canciller Mario Búcaro, quien el viernes 19 de mayo pasado firmó un convenio al respecto con el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez. De acuerdo a Alejandra Mena, encargada de comunicación del IGM, será en el transcurso de junio que se extienda a otros consulados la colocación de los stickers en pasaportes tramitados en dichas instituciones. Según el convenio firmado entre las dos instituciones del gobierno guatemalteco, la revalidación con sticker por 18 meses será gratis, mientras que por 36 meses, es decir, 3 años, costará 25 dólares. El Instituto Guatemalteco de Migración, conocido también como IGM, es la entidad responsable de emitir los pasaportes, mientras que los consulados actúan como terceros para solicitarlos y emitirlos en los Estados Unidos, sin que sea su responsabilidad la existencia de libretas para los mismos, la cual recae en la primera entidad arriba mencionada. Y aunque el Instituto Guatemalteco de Migración asegura que no hay presa por pasaporte sin entregar en los Estados Unidos, la realidad es totalmente distinta. En la voz del inmigrante consultamos qué cantidad tienen pendiente de entregar y aseguraron que no hay acumulación de pasaportes sin dar a sus solicitantes hasta el momento. Sin embargo, desde abril pasado, en los consulados donde no hay centros de impresión, empezaron a indicar que desconocen la fecha en que empezarán a entregar los pasaportes. La misma respuesta empezó a darse este mes de mayo en las sedes consulares que funcionan. Como centros de impresión. Se conoce que solo entregan pasaportes en casos de emergencia comprobada. Otra medida paliativa tomada por la Cancillería es la suspensión de los consulados móviles desde mayo 2023, para así controlar la demanda de pasaportes y evitar el aumento en la cantidad de dichos documentos sin entregar. Durante la anterior crisis, la más prolongada hasta el momento y que concluyó apenas unos meses atrás, se llegaron a formar presas de hasta 130.000 pasaportes pendientes de entregar en los Estados Unidos. Un vuelo procedente de El Paso, Texas, aterrizó el pasado jueves en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca con más de 100 indocumentados a bordo. Lo anterior constituye la deportación más reciente bajo el título 8. En el avión viajaron 112 guatemaltecos indocumentados, cuyas edades oscilan entre los 18 a 49 años. El grupo estaba compuesto por 37 mujeres y 75 hombres. Mientras tanto, al sur de México, un grupo compuesto por decenas de migrantes irregulares fue localizado en el interior de la caja de carga de un vehículo de transporte pesado. 159 indocumentados son originarios de Guatemala. La detención tuvo lugar el jueves último en el estado de Chiapas. En el lugar fueron detenidos tres hombres señalados de ser los presuntos responsables del grupo. La sección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades, gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de la candidatura del presidenciable Carlos Pineda, mientras que el Tribunal Supremo Electoral ordenó la anulación de las credenciales del presidenciable y de más de 1.200 candidatos a diferentes puestos de elección popular que pertenecen al Partido Prosperidad Ciudadana. Inestabilidad en el proceso electoral que vive actualmente Guatemala continúa provocando la decisión de dejar fuera de la contienda al presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. La medida, aunque de carácter temporal, fue tomada por un Tribunal de Justicia ante una acción promovida por el partido Cambio comandado por Manuel Valdizón, y fue reafirmada por la Corte de Constitucionalidad la mañana del viernes 26 de mayo de 2023. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral busca que se anulen las credenciales de Pineda. La decisión del órgano electoral se extendió a los más de 1.200 candidatos a puestos de elección popular del partido Prosperidad Ciudadana, entre los que se incluye a aspirantes al Congreso y al Parlacén, así como de juntas municipales. El 23 de mayo, la secretaria de la agrupación política que albergó a Carlos Pineda como candidato presidencial optó por no continuar con el amparo que buscaba de nuevo regresar a la contienda electoral a este, así como al resto de contendientes. Festival Chapín, Los Ángeles, California. El festival guatemalteco más grande del mundo. Fuera de Guatemala. Dos días de entretenimiento y actividades culturales. Es una oportunidad de demostrar a otras comunidades las riquezas y diversidad de la cultura guatemalteca. Ya sabes. Cuéntale a todos tus amigos y familiares que tenemos una cita este 26 y 27 de agosto en La Fayette Park Play. No te lo puedes perder. Festival Chapín, solo hay uno. Agosto 26 y 27. Recordando mis raíces. Y bueno, así estuvo la información, pero antes de pasar a los comentarios, vamos a leer este último mensaje de nuestra amiga Irma Estrada, quien ya nos tiene que dejar porque va a salir seguramente a hacer compras, a, a, a gastarse todo lo, lo, lo ganado. <laughs> es broma, y a mí qué me importa es su dinero, va a ir. Entonces se lo puede gastar como usted quiera. Disfrute su, su fin de semana, ya sea como he hecho yo de bromas acá. Eh, gracias por estar toda esta hora acompañándonos. De verdad que para nosotros es un verdadero gusto siempre contar con su presencia, leer sus mensajitos y compartir con usted de esta manera. Que disfrute ese lindo fin de semana, largo, que sean los tres días de descanso bien merecidos para empezar el martes con toda la energía del mundo. Muchas gracias, Irma, de parte de Angélica y Mía y de todos los que nos acompañan acá. Que bendiciones para usted y toda su familia. Y bueno, esas fueron las noticias de la semana. Eh, pues para los seguidores, para quienes pensaban votar por Carlos Pineda, pues ya ven, lo dejaron fuera de la contienda electoral por algunas supuestas ilegalidades, el proceso todavía de el recurso que plantearon el partido Cambio del exconvicto Manuel Valdizón. Eh, ese, ese, ese recurso todavía está en revisión, así que... No es firme todavía, pero mientras tanto lo dejaron fuera de la contienda. Ya el jueves empezaron a imprimir las papeletas, así que es posible que ya no pueda participar. Eh, vamos, antes de seguir comentando, este mensaje normalmente es para Irma de parte de Angélica, que está pendiente por acá. Gracias, Angélica, también le desea a Irma un feliz fin de semana largo. Y bueno, estábamos comentando, entonces posiblemente hace ocho días nos preguntaban, nos presionaba alguien por ahí que diéramos nuestra opinión respecto a la candidatura, eh, ahora pues ya no lo es, al presidenciable de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, quien goza de mucha popularidad también aquí en Estados Unidos, pues les podemos decir que posiblemente no estemos de acuerdo con X o Y candidato, pero no por eso vamos a aprobar la forma en que lo han dejado afuera. Así que debería de ser de otra manera, pero pues lamentablemente no ha sido el único. Desde un principio se empezaron a ver algunas decisiones bastante selectivas, mientras a unos los dejan, a otros que hasta incluso en la misma constitución dice que no deberían de participar, que la constitución lo prohibir, prohíbe. Estamos hablando, ya saben, de la hija de quien, sin embargo, ahí está participando. Así que es que sea al final el pueblo que elija, que sea a través del voto responsable concienciado que elijamos, que nos informamos bien. Recuerden, todos nos vamos por el presidente, por la presidencia, quién va a ocupar ese lugar, pero hay otra área que descuidamos que es el Congreso de la República de Guatemala, que es donde se origina la ley, es donde se toman decisiones, donde se aprueba el presupuesto, cómo se va a gastar ese presupuesto. prestenle atención ustedes que están en Guatemala, nosotros acá en Estados Unidos Afortunadamente ya podemos votar, pero el voto es limitado únicamente a presidente y vicepresidente o presidenta y vicepresidenta. Todavía no podemos votar por diputados, entonces ustedes que pueden allá eh, revisen bien, principalmente con los que se van a reelegir, quienes realmente han estado cerca del pueblo buscando leyes, proponiendo cosas que puedan ser de beneficio para la mayoría y no solo para sus propios intereses, porque muchos de ellos están buscando la reelección y son los que a veces amarran al presidente para que tome decisiones. No quiere decir que el presidente no tenga responsabilidades, pero hay que estar conscientes de eso. Y en cuanto a los pasaportes, señores de migración, aunque ustedes estén diciendo que hay cartillas que están cumpliendo con mandar, la realidad es otra y nosotros acá, de parte de Giovanni Bautista y la voz del inmigrante, nos comprometemos a seguir investigando este tema hasta que se resuelva por el bien de toda la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, quienes necesitamos ese pasaporte, no solo para viajar, sino para diferentes trámites, para ir a sacar licencia, para ir al hospital, para trámites migratorios, de ajuste migratorio, de estatus, en fin, una serie de cosas, de situaciones que de verdad lo hacen esencial para nosotros. Así que por eso acá estamos haciendo la presión para que de una vez por todas pongamos nuestros otros, nuestro granito de arena para que eso se solucione, pero es importante también que ustedes hagan alzar su voz, cada vez que publiquemos algo del tema de los pasaportes, de que no hay citas, de que no hay esto o el otro en los consulados, comenten para que ellos vean que no es gana de fregar de nosotros, sino que es lo único que estamos haciendo es el sentir de la comunidad eh, acá. Y bueno, nosotros ya nos vamos a ir despidiendo porque ya vamos llegando a la hora. Gracias, Angélica. De veras, esperamos que el otro próximo fin de semana ya nos pueda acompañar acá para que empecemos a celebrar el mes del papá. Estamos celebrando, despidiendo el mes de mayo para todas las madrecitas. Esperamos que lo hayan pasado muy bien, aunque el Día de la Madre debe ser todo el mes del año porque ya se lo merece. Eso y más. Gracias a todas y todos por habernos acompañado. A todas las páginas que comparten nuestro contenido, muchas gracias también. No olviden like, darle like, compartir y ya saben, estén pendientes de todas las actualizaciones. Hasta la próxima semana.